You wouldn't know what I mean. Come is my boyfriend. Come is a god. Come is the piece in my hair on the weekend. Come is a relaxing thought. Don't you want to be rest it for you? It's not. Come on, let's play that. I have a feeling we're not in Kansas anymore. Until this very moment, there's never been an Hello. Tengo que sacar la basura. Tengo muchísima basura. Look. Porque ayer en mi stream estaba haciendo freebies para unos cartones que vendí. Aquí tengo unas pruebas. Estas son las que quedaron mal o hay que corregir. Pero este es el set de cartones de freebies. Cosas importantes, verdaderamente. Estas sí las puedo usar, nada más que las tengo que pasar por la laminadora otra vez. Estas no, estas son muy delgadas. Es un papel muy delgadito, no pega. Entonces, vamos a hacer eso. Voy a relaminar estas y revisar todas las que hice, porque las dejé presionando ayer. Entonces, ojalá ya hoy salgan increíbles. Pero vamos viendo. Es que no le quiero entrar al la impresión doble cara. I think that's too advanced for me. Necesito ver tutoriales. Vamos a hacer una prueba, ¿no? Vamos a hacer un archivo, right? Y de ahí vamos viendo. ¿Las haría mate o de textura? O así no me interesa. No, hombre, oiga, espéreme, está viendo que no, que muy apenas sé qué está pasando. O sea, es un laminado muy, muy plástico. O sea, no se ve como una foroca. Pero, pues chingue su madre, ¿no? Es un freebie, digo yo. You see? Sí, se ven muy padres, solo que they're very thick. Para un sticker son very, very thick. Like, look at that. Sí, ¿no? Es que yo quiero... ¿Ustedes saben cuál quiero yo o no? 002. ¡Claro que sí! ¡No se diga más! ¿Cuál estará buena de hobby? No, no se diga más. De mí no van a estar hablando. El Yungi nunca está encuerado. Ah, this one's fine. Pues, ¿qué será esta? Y así cortadito, ¿qué? O esta. Así, de ladito. Sí, es cute. ¿Cómo lo sentimos? ¿Esta u otra? Ay, me encanta esta foto. ¿La de la camisa rosa? Maybe, ¿no?
Tal vez la camisa rosa, ¿no? Debe haber alguna buena en la camisa rosa. Esta que está bien cerquita. Ok. I think this one's great. Literal, es de que la enmicadora, así. Lo enmicado de la escuela, ¿me explico? Bueno, oigan, mis freebies no van a estar de que tan bonitos y así. Por favor, son con mucho cariño. Acéptenlos. For years and years, and not a single peep was ever made about XQC in that process. I thought, he never fucking sidestepped to be like, hold up, guys, if we're being real. But listen, the one thing I have to mention here is that it's no different than when podcasts first... Do that shit. You don't have to, like, make analogies. No, analogy at all. The point is, you have to... If we're talking about it, like, live reacting, if we go... A word. So far, he has only received a couple of likes. Okay. And has zero matches. Oh, here we go. He becomes frustrated. Nope, false alarm. Minute 10. Whoa, yeah, okay. This is a bit intel based. He puts so much effort in. What the fuck is he even talking about? Who is he talking to? Just setting up a nice profile. I can tell you don't really watch Twitch at all. I'm on YouTube right now, dude. Yeah, I'm saying, like, I can tell you don't really... YouTube live streaming is very different. In my career where I'm being all the more vulnerable and more open about my process and what it took to take and having a bold moment. I live for the moment, and so does she. She said, I see these other creators, and I'm like, stretch, show them your wingspan, like artists that are coming to be. So she's getting millions of views. Yeah. Like at that time. You know? We'll get right back to the video, but first I want to thank our sponsor. Y hablando de sponsors, el video de hoy está patrocinado por Skillshare. Yo sé que ya les conocen, pero una vez más, si no, yo les hablo de ellas. Y es que Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea con miles de clases inspiradoras para creadores, donde puedes explorar nuevas habilidades o profundizar las que ya tienes. Está seleccionado para el aprendizaje y esto significa que no hay anuncios y siempre están lanzando nuevas clases premium. La clase que yo comencé a tomar se llama Fundamentos de la Escultura, Arcillas de Modelado y Materiales para Esculturas en Medios Mixtos, una guía para artistas de Stephanie Kilgast. En la clase de Stephanie, ella cubre 4 tipos de arcilla distintas, habla de sus pros, de sus contras, está muy buena para justo comenzar, para saber cuál se adapta mejor a lo que quieres hacer. Toda la plataforma de Skillshare está disponible en español y los miembros pueden acceder a la librería completa de clases con subtítulos en español. Las primeras 1,000 personas que usen el link en la descripción obtendrán una prueba gratuita de Skillshare por un mes para que puedan explorar su creatividad hoy mismo. Muchas gracias, Skillshare, por patrocinar este video y nos regresamos a la programación. One of my favorite topics in the world. Food. Whether you're a food creator or just a foodie, the thing that most platforms aren't is that they're giving creators. This is not. Okay, a ver, este es. ¿Cuál es? El mate. Y de regalo enviaron este, que es el holo de diseño circular. Este solo es un laminado brillante.
Este es el arco iris. También es regalo. Y este, el poderosísimo. It's from Japan. Este es de corazones. Ok. De estos hay de dos. Este es... Ojalá me guste. La idea de este es como para rollo de prints, photocards, tal vez. No sé si esté muy grueso para photocards. Vamos a ver qué nos parece. Adhesivo tengo otro, pero no me convence. Por último, me sucedió algo muy terrible y es que mi Cricut anda cortando chueco. Ya le hice todas sus revisiones, todas sus cosas, factory settings, todo, y no se corrige. Así que estoy casi segura que es por culpa de esto. ¡Ah, son dos! Nice. Es por culpa de que mi otro tapete está como aquí atrás, está como doblado. Y me parece que eso es what's fucking me up. Entonces, de todas formas, necesitaba comprar otro. No sabía que eran dos. Pensé que estaba solo muy caro. Acabo de terminar mi stream. Y durante mi stream, mi cuñado me sorprendió with this. Esto es un mueble que yo diseñé. Yo misma lo diseñé. Y es justo para que María Antonieta, que es mi Cricut, que es una, es un, se llama Amploter, recorta, viviera. Y ahí va mi impresora, y aquí van a ir cosas. De momento mis tiburones viven ahí. Anyway, que va a ir en este hueco así, bla bla bla. Y para eso tenía que quitar un mueblecito que tenía ahí, y de ahí salió todo eso, claro que sí, ignore it. Y es este, right. Y lo que ahora quiero hacer con este es que me apoye en hacer que esto tenga sentido. Listen, yo sé que lo limpié deep dive hace mucho tiempo. Se sigue acumulando encima, pero ahora, o sea, yo sé lo que hay. Antes yo no sabía, ahora sí sé lo que hay. Bendito Dios. Control it by way of the container. The container that you have in an allotment, like that is being utilized, a big chunk of them are owned, I believe by China. It's the most valuable thing ever. Sweetheart, plea bargain, was, fantastic. I went to a bar set covering up the death of Jeffrey Epstein. The real reasons as to why people love him on that debate stage, he would have made a mockery of everyone there. So, on the second one, because he's definitely going to show up to other debates. There's there. We made it happen, you know what I mean? We don't give a shit. It's a public service to confirm that the people... Hola, soy yo. El problema es terrible, no lo observen. Anyway, el bubble wrap. Estos son bubble wraps duros. Están aquí arriba, fáciles de sacar cuando necesito llegar al cartón que está ahí abajo. Que I'm gonna need it soon. Entonces se va a limpiar. Todo esto son bubble wraps. Estos son como bolsita también. Aquí como esto, pero aguaditas. Entonces pues se doblan. Y estos están enrolladitos. Lo necesito, verdaderamente necesito conservarlos. Y aquí tengo lienzos en esta cajita. Las tenía aquí, pero hasta abajo. Entonces era mucho desastre. Tengo un par de canvas negros. Este trae dos. Uno adentro. Estos están como de este tamaño, más o menos. Estos son de hexágonos. Y los más bebés, por si necesito pintar algo muy miniatura. Estos son de estas, de mis flores de cumpleaños, que eran todos estos yungis. Pero los saqué, conservé solo algunas así, y los saqué, y los tengo aquí, porque de vez en cuando necesito estas cosas puntiagudas para un papel de deco que tengo, que lo raspas y hace arcoíris. Entonces, I have them there. Y pues ya, I think that's better. Listen, aquí están sucediendo muchas cosas, ya lo sé. Pero I'll fix it. Esto es porque justo necesito empaquetar muchísimas cosas ahorita. Entonces, esos son mis D-Days, no los vean. Those are mine, esos son los del giveaway.
Stop looking at my stuff. Pues ya está mi mueble. I'm so excited. Idealmente se mueve aquí nada más. ¿Me explico? O sea, entra y sale, pero hay un mundo de posibilidades si uno se lo propone. Le pusimos las ruedas y pues ahí como que se levantó la pintura y la capita que cubre todo, ¿no? Entonces, va a traer cosas encima, no importa mucho, sin embargo como que sí quiero por si acaso pintarlo. Nada más de donde se ve la maderita, porque como que me hace ruido. Y sí, me hace ruido que esté eso. Entonces, I'm gonna do that real quick. Este es un bote que compré hace muchos años y nada más lo relleno. Va a tener cosas encima, o sea, tampoco pasa nada. The devil's in the details. He saved the Olympics, dude. What a legend. But I got along with him. Biden wouldn't do a show because he came from a different planet. But remember when I asked the question, why is it that the mayor of Moscow's wife is allowed to give you $3.5 million? Okay. Ahora, oh, God, it's scary. Yeah, it was crazy. Aquí va mi impresora, que esta impresora es la heavy duty, o sea, para mis spreads, para todo eso, yo sigo usando mi impresora HP, que es como de cartucho, etc. Esta es para otro tipo de cosas y demás, para prints, para stickers, para como esas cosas. Entonces, aquí va la impresora, que funciona muy bien, se midió considerando que es un escáner, por eso es que esto es tan alto. Porque es justo a la medida. Y aquí son pequeños nooks para cosas y también arriba. Entonces vamos a descifrar cómo vamos a organizar todo esto. 4 binders de stickers. Estos son más stickers y cosas. Los dejé ahí, pero se pueden mover. Más stickers, más cosas. En el peor de los casos... Y listo, porque medio cabe, medio no. Pero también pueden ir aquí escondidos. Y ahí van rollos. Digo, no tienen que ir ahí, pero... Todos estos son stickers. Y yo creo que pueden sobrevivir así. By themselves. En especial si tengo una cajita que los casi todas caben. Estos también los pongo aquí. Estas sí las necesito aquí porque sostienen mis pinzas y las uso mucho. Vamos a ver. Universal ID, compulsory voting, if you're lucky enough to get out of work. Okay. The plurality of the country does not vote. It's not even just racial discrimination. Like in a lot of instances, you wouldn't even be able to have access. Like I said, it's an interesting situation. Within four, well, not four, but at least two electoral college, an actual
candidates or causes of fame. Fuck all the votes. We decided this person is now the candidate. They literally legally. Why has it gotta be so complicated? Maybe this love thing's overrated. My feet in the sand, my face in my hands. I know it's my fault cause I never make plans. And now you're telling me you love me, but you don't even know me. I'm trying to hang, but if you're falling, you're slow. ¿Van a ser igualitos? Probablemente no. Pero we'll try.
las cosas. Porque es para una amiga, o sea, se lo ganó a alguien y resultó que dijo, sí lo quiero, por favor, pero se lo quiero regalar a una amiga mía. Y yo dije, claro que sí. Y resulta que esta amiga suya es mi mood. Entonces, como va tan lejos el paquete, I wanna, like, you know, add a couple of things. ¿Qué le puedo agregar? ¡Ah, ya sé! Estas flores, que parecen mariposas. We can send her one. No sé si le gusta lo que pinto, pero... Hopefully she'll like it. Ah, no, cabe. ¿Está numerada ya? Sí. Ojalá le entienda mi letra. Debatible. Sí. Oh.